Okay. How's your family? It is big or it is small. O por ejemplo, what kind of family? ¿Qué tipo de familia? What kind of family would you like to have in the future? ¿Qué tipo de familia te gustaría tener en el futuro? Otra pregunta podría ser relacionada a la familia. How many kids would you like to have in the future? ¿Cuántos niños te gustaría tener en el futuro? O sea, me doy a entender. O sea, ya ese what's your favorite, no más. Ya no. Ya no. O sea, hay que cambiar ya en este caso. En el caso de la comida, no vaya a preguntar what's your favorite food. Mejor pregunte, por ejemplo, what do you prefer? Healthy food, comida saludable, or junk food, o comida chatarra. Y recuerde que cuando usted le pregunte, you need to give a reason. Usted tiene que dar una razón del por qué sí o del por qué no. En el caso de hobbies, no me diga, what's your favorite hobby? No, ya no. Mejor diga, how many hobbies? How many, se lo voy a anotar acá. How many hobbies do you have? ¿Cuántos hobbies tienes? How many hobbies do you have? ¿Cuántos hobbies tienes? ¿Cuántos pasatiempos tienes? Y le puede decir en la misma pregunta, how many hobbies do you have? Can you please mention it? ¿Los podrías mencionar? O sea, ya no me pregunten, what's your favorite sport? Sino que puede preguntar, How many times do you practice sports? ¿Cuántas veces practicas deportes? O sea, ya el favorite ya no. En el caso de movies, también otra forma de preguntar, o en cualquier tema puede ser, what do you prefer? What do you prefer? Y ahí podríamos decir, to have. Teacher, yo solo sé si, no sé si las he estructurado bien, pero me dice cuando las digo. Okay. Ahí tengo otro ejemplo, mira. What do you prefer? ¿Qué prefieres? To have a big family or a small family? O sea, ya son preguntas ya distintas, porque si usted pregunta, what is your favorite music? My favorite music is English music because I learn more vocabulary. O sea, no, ya no, ya ese tema ya lo manejan muy bien, ya ese vocabulario ya se lo aprendieron, los felicito. Yo he estado viendo las clases grabadas porque yo dije, no, pero ya es tiempo que subamos el nivel, señores. 3 minutos para los que acaban de ingresar. Solamente estamos haciendo una, inventando o creando una pregunta por tema. Una pregunta relacionada a la familia, a la comida, a la música, a los países, a las profesiones, a, en este caso a los pasatiempos, a los deportes, mascotas, películas y videojuegos. Una pregunta para todos esos temas. Una por tema, ajá, una por tema. Finish, teacher. Thank you. Vamos a analizar. Katie, mándame tus preguntas al chat de aquí de Zoom, porfa. Ok. Mándeme sus preguntas al chat para ver cómo está la estructura. Sophie, si quieres hacer lo mismo, creo que me dijiste que ya tenías las tuyas, para ver la estructura. Ok. Solo son 10 preguntas nada más. Vaya, ojo. Supongamos que... ¿De un solo, teacher? Sí, mi amor, por favor. Ok. Supongamos que Sophie me hace una pregunta y me dice, teacher, which country would you like to visit? ¿Qué país le gustaría visitar? Vengo y yo le digo, as a personal opinion, I would like to visit Argentina because I like the meat. Entonces vengo yo y le digo a la Sophie, and you? La misma pregunta que a usted le hagan, se la regresa a la persona. No solo es contestar, sino que la misma pregunta que a usted le hagan,
se la regresa a la persona. En este caso, como cada uno está haciendo 10 preguntas, porque es una por tema, supongamos que viene Franklin y él ya está listo. Él va a escoger a las personas a las que le pase la pregunta. Por ejemplo, la family. Franklin va a decir, ok, Katie. En el caso de food, ok, Harris. En el caso de music, ok, Nati. O sea, para que todos participemos. Y yo solamente me voy a meter si usted hace mal la pregunta o pronuncia mal, etcétera. Vamos a ver, quiero ver quién me ha mandado acá. I have a question, teacher. Dígame, hijo. Hola. Sí, dígame, hijo, dígame, le escucho bien. Escuchen. Perfecto. Cuando yo diga la pregunta, ellos me pueden responder, and you, o cuando me hagan, yo puedo responder también. Cuando me, si, por ejemplo, me dicen, and you, y yo le digo todo lo mismo. Ajá, o sea, por ejemplo, viene Katie y te pregunta, what country were you going to alone? What country were you going to? Ah, ¿a qué país fuera solo? That's an interesting question. Uy. No one, a ninguno. Well, because. No, Dubai. Alone? Yeah. Well, in my case, I need a person to take pictures. So I need a person to take the pictures. Pero so. uno puede conocer más gente. Bueno, supongamos que ya hicimos la pregunta, entonces Franklin, entonces la misma pregunta, tú se la vas a regresar a ella. Entonces, con la simple palabra. Voy, mi amor, voy, espérame. Franklin, con la misma palabra, o sea, ya te hicieron la pregunta, se la regresas y le decís, ¿en you? No hay necesidad de que volvás a leer la pregunta. Con solo ese de, ¿en you? Ya se entiende que le estás preguntando lo mismo. Dime, Sophie. Hey, thanks. You're welcome. Vaya, para preguntar algo del trabajo, o sea, se me olvidó, tengo que usar what o which. ¿Qué quieres preguntar? ¿Cuál trabajo es mejor pagado? Por ejemplo, puedes preguntar. Supongamos que le preguntas a Katie. Katie, what's your opinion? ¿Cuál es tu opinión, Katie? Which job has more good payment? ¿Cuál trabajo es el que tiene o es el que es mejor pagado? Sí, así el verbo normal. ¿Doctor? ¿Sí? No, fíjate, depende, hija. Ninguno. Fíjate que los doctores tienen... Bueno, aquí en el país, ninguno. Aquí en el país, aquí en el país, si hablas inglés, sí. No, pero igual, o sea, bueno, hablando de profesiones, o sea, yo sé que el inglés también, pero así como una profesión que uno conoce, ¿verdad? Como un doctor, una algo no, así. No, hija, pero... Pagado, muy bien pagado, o sea, lo que se tendría que pagar, como un maestro o algo así. Pero fíjate que depende, hija. Yo, o sea, diferente a los maestros, voy a hablar por mi profesión. Yo soy licenciada en idioma inglés y yo no me quejo, hija. Porque, vaya, ustedes son testigos. Tuve que salirme del colegio porque tenía dos trabajos más. Entonces, esa es una ventaja. Ahora bien, ¿qué trabajos son mejores pagados? Primero que nada, depende de la universidad donde salgas también. Eso ayuda muchísimo. ¿Mejores trabajos pagados? ¿Arquitecto? ¿Un ingeniero? El trabajo que... El de sistema, pero ingeniero sistema, ¿ve? Engineer system. Por ejemplo, un buen mecánico. Ingeniero biomédico también. Eso. Ajá. No es nada, lo que quiere estudiar Valeria. ¿Qué es lo que quieres estudiar, Vale? Criminology. ¿Vale? Ok, chicos, un minuto. ¿Es necesario mandárselos al chat? Si quieren que se los revise, sí. Aquí, Katie. Aquí dicen... Ay, perdí. Aquí. ¿Your favorite hobby is reading? Como es pregunta, entonces tendría que ser...
Is reading your favorite hobby? Oh. ¿Leer es tu pasatiempo favorito? Entonces aquí sería, is reading your favorite hobby? El corrector me puso hoy en vez de you, teacher, pero es you. Ok, ok. Dice, which sport would you like to practice? What pet would you like to have? Oh. That is not a dog or a cat. Do you like Matilda's movie? Do you think it is good to play video games? Ok, sí, solo esa tenías error nada más. How many times do you... Me lo vuelve a poner. Es que te pinche con rector. Yo no, no es hoy. I don't like. How many times do you... How many times you travel with your family? Eso quería poner. How many times do you travel with your family? Y la otra es... Are you allergic to... Muy bien. Positivo, yes. I'm allergic to fish. Estoy inventando. I'm allergic to broccoli. Negativo, no. I'm not an allergic person. No soy una persona alérgica. Okay. Teacher, ¿cómo era? Is reading your favorite hobby? Yes. Excelente. Okay. Is reading your favorite hobby? Is reading your favorite hobby? Teacher. Dígame. Mira, fíjese que creí que no, o sea, yo en mi opinión creo de que soy una persona que no soy muy buena para aprender cosas. Entonces, me está dando por vencida con esto del inglés. Pero un día de estos estaba como en esta aplicación en TikTok, te aparecen así como videos en inglés, así, variado. Ajá, ajá. Y me apareció en inglés y yo lo entendí, o sea, no lo entendí así que lo entendí bien bien, pero había como una palabra que yo dije, o sea, sé lo que significa y agarré esa palabra y ya entendí toda la oración. Entonces, no. Como que ya no me di vencida y dije, no tengo que aprenderlo. No, miren, la verdad que me han mejorado bastante, pero ¿cómo se llama? Mira, y eso... O sea, eso que nosotros hemos visto bastante lo de la conversación, que es lo que a mí más me interesa, pues, con usted. Pero no se echen para atrás. Más ahorita, Katie. Es que no sé. Como que digo, ay, no, es que no voy a aprenderlo nunca. Así como me da cosita. No, porque imagínate, en todas las oraciones que me mandaste, solo tuviste un error. Ajá, o sea, solo tuviste un error. How many times do you practice your favorite hobby? Muy bien, excelente. A mí me pasa eso, pero cuando yo me estreso, que quiero decir algo, pero no me sale porque me pongo nerviosa y digo, ay, no, y ya no sigo leyendo nada en inglés o algo así, porque yo entiendo, porque ajá, a mí también me salen videos en TikTok, ¿verdad? Y yo le entiendo lo que me dice, pero al momento, o sea, cuando yo quiero hablar, como que mi propia mente me traiciona y me pone los nervios en la mente, como que te vas a equivocar o algo así. Ajá. Y lo hablo, vea. Pero a la vez siento que no lo estoy diciendo bien. O sea, digo yo, por ejemplo, vea, ahorita en las preguntas, yo no sé si las he escrito bien. Y ese es mi miedo siempre de decir, quiero escribir algo, pero no sé si lo voy a escribir bien o lo voy a escribir mal, no sé, y todo eso. Entonces, a mí me pasa. No, pero algo que sí les puede dar a ustedes es la música en inglés. De verdad, escuchen música en inglés con subtítulos. Por cierto, Sofi, Ronald se metió a la clase ahora. Me dijo que estaba en clase de matemática. No sé, pero ahí estaba Ronald. Ahí tengo a Nati de testigo y a Valeria porque se metieron a la Conversation Club. Y ahí estaba Ronald. Entonces, escuchó la clase. Nati, creo que Nati le preguntó que sin qué clase estaba y creo que te dijo matemática. Matemática, sí. Ajá, pero ahí estaba. Vamos a ver cómo es. Entonces, y bien tranquilo, participó y no, súper tranquilo él.
Se echó la media hora de clase y de ahí lo tuve que despedir porque yo sabía que... que pensé en decirle que me iba a meter porque justo ahora el profe no nos estaba dando clases en sí, sino que solo nos estaba explicando lo que estábamos viendo la primera actividad, ¿verdad? Uh-huh. Pero no tuvimos así como clase normal. Ah, pues quizás pero por eso. Pero igual no entendía cosas que había explicado antes, entonces no le dije nada. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, señores, vamos a iniciar entonces. Teacher, solo veo la última, que le mandé por fin. Voy ahorita. Dice, how many pets have you had? Excelente, ¿cuántas mascotas has tenido? Ah, vaya, excelente. La última. Have you seen a movie that disappoint you? Sí, muy bien. Explicarles qué significa ellos disappoint. Decepcionar, una... La pregunta es que si has visto alguna película que te ha decepcionado. Disappoint. Excelente. Ok. La pregunta uno, Sophie, está bien. Vamos a ver la dos. Do you consider it important? Ahí solo sería, do you consider it important to, la TO. Do you consider it important to practice? Mire, una pregunta, ¿vale? Cuando es un verbo, siempre le tengo que poner el to antes. Dependiendo de la oración. Por ejemplo, en este caso, sí. Do you consider it important practice? No. Do you consider it important to practice some sports? Y como some es para plural, algunos deportes. ¿Consideras que es importante practicar algunos deportes? Some sports. Entonces, esos dos detallitos. Do you consider it important to practice? Do you consider it important to practice some sports? La tres. How many hobbies do you have? La tres está bien. La cuatro. Which country do you want to visit? Ok, ahí la pregunta está bien, pero las he hecho bien informal. ¿Qué país te gustaría visitar? Otra forma podría ser, which country would you like to visit? Pero la cuatro está bien. No, lo único que es informal. Pero está bien, está perfecta, pues lo único que es informal. For you, which job has more payment, pago. Porque pay es pagar, pero... Es que por eso le he preguntado si se escribía normal el verbo. Sería... Ahí te lo mando. Payment o salary. Y en este caso, quiero ver which job has, en este caso te lo voy a cambiar, mira. Which más fácil así, mira. Which job has a better salary? ¿Cuál trabajo tiene un mejor salario? Y no se podría poner como which profession is better payment, no. Which profession, ahí solo le cambias, which profession has a better salary? ¿Cuál profesión tiene un mejor salario? Uh-huh. Quiero ver la, o sea, ahí sería, do you have pets? ¿Tienes mascotas? Do you have pets? Do you? How many favorite movies do you have? Muy bien. Are you listening English music? O sea, aquí sería, do you listen? ¿Escuchas? Porque si pones, are you listening English music? ¿Estás escuchando música en inglés? Pero en este caso, si es en general, ¿escuchas música en inglés? Do you listen English music? Dice Nati, do you have now or... Teacher no mandó cómo se escribía la palabra payment. Ahí te la mandé, hija. ¿A dónde la mandó? Ahí puse payment y salary. Ahí está en el chat. No sale, a mí tampoco me sale. ¿Qué me aparece? Permitime. Chispa, solo a Harris le salía. Porque me dice que se lo mandé a Harris. Ok, puede ser payment o puede ser salary. Payment o salary. Payment o salary. Y la otra, which job has a better salary o which profession has a better salary? Better salary. Vamos a ver, do you have an hour or in the past any consulting? Ok, ahí sería,
do you have now or in the past? No on. In. Gracias. In the past. Muy bien. Okay. Los demás espero que estemos bien, ¿verdad? Harry no me mandó, Franklin tampoco. Me imagino que estamos bien entonces con ellos. Valeria tampoco, ¿tú? Stephanie, no sé si estás trabajando, hija, o estamos bien. Ok, hoy sí ya. Muy bien, señores. ¿Quién quiere ser la primera persona que inicie? Yo, Nati. Ok, vas a escoger una persona por pregunta. La persona que tú quieras en el orden que tú quieras. Ok, Nati, comencemos en lo que leo las preguntas de Harris. Vale, please. Voy a empezar con Sophie porque me dejó ahí en visto en el chat. No, perdón. Ok, ok, ladies, okay. Go. First, family. How many times do you travel with your family? I never... can you repeat me, please? The question. How many times do you travel with your family? I never travel with my family. Okay. Regresale la pregunta. And you? And you? When I was child or kiddo, I travel maybe 2 times a year with my parents. But when I'm be a teenager, I don't travel with my family. Next question. No sé quién es Punto Tolentino. Stephanie. Ok, pero Stephanie, entonces. No sé Steph. Si hello, Steph. Your audio, please. Thank you. Sorry. Hi. No, no, no. The second work. Oh, okay. Are you working? No. I am not yet. Okay, perfect. Okay, Nati, question number 2. Are you allergic to any food? Honestly, I don't know because I am a little bit strange for eat because I just eat normal thing like eggs, chicken, meat, something like that, pasta. And I don't know if I am allergic for the comida marina, ocean food. Seafood. And what about you? Well, I'm allergic at watercress. I don't know if that's the pronunciation of berro in Spanish. It is the same. It's a proper name. I'm allergic at berro. And really? What happened? And I found I'm allergic when I eat panes con pollo, breads with chicken. And it's awful to me because the berro is the principal ingredient. What happened with you or with your body when a dog is close to you? I have a rash in my body. Really? Yes. Yeah, I know. Okay. That is so sad. Can you repeat? That is so sad. Yes, it is. Thank you. Next question. Next, Franklin. Person. Franklin. Okay, Franklin. Thank you, Nati. Okay. What kind of music you doesn't like? Repeat, please. What kind of music you doesn't like? You don't like. You don't like. Okay.
Franklin, Franklin, please pay attention. Para mí el tiempo es oro, hijo. Qué gran bulla que tienen aquí. Si pueden repetir, por favor. What kind of music you don't like? I don't like the music. I don't like reggaeton music. Really? I can't believe it. Oh. It's in bands. Hi. Regresámele la pregunta, Franklin. And you? In my case, I can't support band music, or in Spanish, música de banda. Banda music. Band music, huh? Okay. Excellent. La ranchera. Ranchera music. Thank you. Continue. Okay. Next question is for Yaris. Haris, perdón. Okay, Haris. Yes. Have you traveled to any country? No, but I travel in my country. Oh, nice. Excellent. Regresemos a la pregunta. And you? Yes, I travel to Guatemala. 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 And that's the only country that I traveled. Excellent. Okay. Next. Next is for Katie. Katie. Hi. Hi, Katie. What is the profession of your parents? My mom's profession is the secretary. Okay. And my dad's profession is pastor. Pastor, yes. Or priest. Priest. Oh, priest. And my dad's profession is priest. And you? My both parents, my mom and my dad, are waiters. Okay. Excellent. Thank you. Muy bien. Next question is for Valeria. Vale. Okay. How many times do you practice your favorite hobby? Primero que nada, decirle cuál es tu hobby favorito y cuántas veces lo practicas. Okay, my favorite hobby is watching series. All the time. I practice all the time. I practice all the time in watching series in the afternoon. Excellent. And you? Well, my favorite hobby is singing. And I practice every day. Excellent. Who's missing? Next is for... Uy, ya me pasé a todos. Again, Sofía. Yes. Okay, Sofía, one more time. Hello. How many times a week do you practice sports or do exercise? Sports, never. But in the week... I practice workouts. I work out because I feel good the later workout. Yes. Okay, nice. If you want, you can ask to me too. Okay. But, I want to participate. In my case, I don't like the sports. Any sport, I don't like it. But sometimes I do exercise at my home. Excellent. Okay, next is for you, teacher. Okay, I'm ready. How many pets have you had? I don't understand the question. Can you repeat it? No, I'm kidding. How many pets? Well, I just have one. It's a dog. And sorry for the seller. And his name is Teodoro. He's turning 4 years old on April, and I consider he's a part of my family. And Unity, do you have pets? I just have one and a cat, but it lost. No sabría cómo decirlo, lo perdí. He's lost. I've lost. He's a boy or a girl? Boy. Oh, and I only have it. In 2 months, maybe. Oh, so right now he was a baby. It's a kitten.
Oh my God. But they always come back because I consider cats. He never come back. That happened to me maybe 2 years ago. And he's never come back. Okay, I was confused. Like, this is recently, no? No. Okay, I was confused. Okay, no. So we are going to stop here. And okay. Thank you so much, Nati. Really nice participation. Do we have another volunteer? Me, Katie. Me, Sophia. Okay, oh, Katie, Sophia. Number one. Okay. Oh, okay. Well, Sophia, ladies. Sophia. Okay, Sophie, yes, are you ready? Yes. Okay, please start. I want to participate too, okay? Remember. Este, por Natalie. Okay, Nati. Este, music. Do you listen English music? Can you repeat, please? Do you listen English music? Oh, English music. Yes. That's the kind of music that usually hear. Listen. And you? Yes, I listen English music and my favorite singer is Mark Brook and my favorite group is Isla's Worship. Excellent. Oh, nice. Next student. Vale. Oh, okay. How many favorite movies do you have? One, two, three. How many movies or how many favorite movies do you have? I have, I have many. For example? A four or... Quítale el as. Just say, I like four favorite movies. Teacher, mira, por si se me apaga la compu, porque voy a traer el cargador y se me puede apagar la compu en cualquier momento. Okay, okay. Yes, Vale? Yes, I like four movies. Can you please mention it? First is Misión de Rescate. Second, Poseidón. Third one? Third one, El Precio del Mañana. Fourth one is... Ay, se me ha ido el nombre. Invent. Oh, okay. Invent. Disney movie. Ah, Harry Potter. Harry Potter, yes. Sophie. Sí, se le apagó la compu a Sofi. Ok, Katie, vamos a empezar contigo porque sí se le apagó la compu a Sofi. Ok, Katie, ¿estás lista? Sí. Yes. Ok, please, Katie. Con Tolentino. Stephanie, thank you. I'm here. Yes. Who all is your favorite cousin? How old is your favorite cousin? Well, I have many cousins, but I don't have any favorite. But do you have any favorite cousin, Stephanie? Honestly, I realize that I don't have, because my family just are my five siblings. Uh-huh. And it's strange because all my mother's family is in the United States. And my father's family is, I don't know where it is. Okay, regresemos la pregunta. And you? What about you? I don't have a favorite cousin. Okay, simple. Thank you. Next. Okay, Franklin. Franklin. Yes. How much does your favorite book cost? Uy, repetí la pregunta, hija, porque ni yo entendí. How much does your favorite book cost?
How much is your favorite food? Cost. ¿Cuánto cuesta tu comida favorita? Sí, sí, pero ahí ya no necesitarías ponerle el cost, porque how much significa cuánto cuesta. Yeah. Ok. Ajá. Ok, Franklin, how much is your favorite food? I'm not sure. Invent. $5, $3. Primero decirle cuál es tu comida favorita y después cuánto cuesta. My favorite food is the parrillada. Her is name. Yes, okay. The much money. It cost $15. $15. Muy bien. Teacher, ¿cómo podemos decir así parrillada? Ahorita que lo dije. Parrillada. Fíjate que vaya. Podemos decir en este caso. Algo así. No. Grill. Puede ser como grill meat, sí. Como grill meat, sí. Ok. O steak, que en este caso es como ya la carne asada. Ok, I got it. Steak. Thanks. Thank you. Franklin, regresemos a la pregunta. My favorite food costs $6. And my favorite food is a hamburger. Quítale el A. Is hamburger. Excelente. Next. Haris. Haris. Yes. What gender does your favorite band sing? Gender, género. My favorite dancing is pop. Regresemos la pregunta. Hey, no se olviden del what about you o in you, por favor, no quiero estar repitiendo eso, ¿ok? Regresemos la pregunta. And you. My favorite band is Junior, is pop and romantic. Next. Valeria. What country were you going to Alan? Dubai. I would like to go to Dubai alone. To Dubai. I would like to go to Dubai. I would like to go to Dubai. And you? Ah, okay. Because it's a country interesting and I see it's very fun and I think I me divertiría, I enjoy. Mm-hmm. And yeah, simple, okay. Yes. What about you, please? I would travel to Colombia alone because that country is beautiful. Yes. Sorry. Cartagena de Indias is beautiful. Next. Natalie. Okay, Nati. Do you think I could be a good leader? A good what? Can you repeat? Sorry. A waiter. No. What? No. Sorry. Do you think I could be a good lawyer? Lawyer? Ah, lawyer. Yes. Do you think can you be a good lawyer in the future, Nati? Me or Katie? Katie, you or Nati? Me. Okay. Okay. No, that is correct. No, that is correct. But I think I think Katie's confused because maybe she needs to ask about Nati's opinion, not Katie's opinion. Okay, now I got it. Do you think Katie can be a good lawyer, Nati?
Maybe if she liked that profession, why not? Yes, perfect. And you? Can I be a good lawyer? And you, Katie? I do myself as a lawyer. That's a tricky question. Thank you. Next. Yes. Sorry. Who's your victim? Quickly, vamos, hija, por el tiempo. Ya le pregunté a Valeria. No estoy segura. Yes, let me see who's missing. I think, let me see. Okay, Sofía, yeah. Sofía. Es que no sé si ya había venido, perdón. Sofía. Yes, Sofía came back. Okay, Sophie, please. Okay, Katie, your question to Sophie. Do you think your favorite hobby is reading? Is reading your favorite hobby? Yes. Sorry, se me olvidó cómo era. Okay. I like reading. My favorite book or my favorite reading is the Bible. Now I'm reading Salvation. Mm-hmm. And it's a good topic and interesting. And you? Yes, my favorite hobby is reading. My favorite hobby is reading. Is reading. Excellent. So we finish here. Thank you so much, Katie. Really nice participation. And okay, continue. Are you ready, Sophie? Yes, ya la cargué, ya la puse la encargada. Okay, nice. Please, Sophie. Okay, Sophie 1, Franklin number 2. Okay. Go. Harris. Okay, Harris. For you, which profession has a better salary? For me, it's a mechanical. And you? I think a doctor. I don't know, but it's a hard job. That too is a good salary. And Stephanie. Do you have pets? Hello, hello, Steph. Hello. ¿Qué contesta Franklin? Do you have pets? And me. Yes. Yes, I have one dog. Her name is Zoe. Her name is Zoe. Mm-hmm. But I call her Zoelia. Okay. I have a pretty dog. Her name is Luna. Natalie. Which country do you want to visit? I want to visit maybe France because I really want to see the Eiffel Tower. And you? I like visit Israel, se dice Israel. Israel, yes. Israel. Okay. Who do you like, a small family or big family? Me? Yes. My family is a small. My mom and my dad. In the future. A big family or a small family? In your case. In my future, I don't think it's a family. You don't think in family too? Yes. Okay. I alone teach. It sense. Okay, it sense. Tiene sentido. It sense. And you, Sophie? And you, Sophie? Me is the, I would like a small family, two children, mm-hmm. and my husband. Okay. Next. And teacher. Okay.
Can you play video games? I don't know. I used to play in my childhood. But not more. First of all, I don't have the time to play video games. Second, it doesn't catch my attention right now, because I like to practice another kind of sports, or I like to practice or to have another kind of hobbies. What about you, Sophie? Yes, me too, but I can play Mario Kart. It's my favorite video game. Okay, excellent. Valeria? Vale. Okay. Can you cook Mexican food? Yes. I can cook tacos. Me too. I can cook tacos and no está Dani ni hay más. No, Dani is absent. Well, okay. Don't worry about it. We finish here for the time. Thank you, Sophie. Thank you so much. Nice participation. Franklin, are you ready? Creo que contigo vamos a terminar por el tiempo. Okay, Franklin, please go. The first question is Katie? Yes. Who is the most special person for you in your family and why? What is your question? Who is the most special person for you in your family and why? Who is the most special person? ¿Cuál es la persona especial, más especial para ti en tu familia? I don't have a special person in my family because ¿cómo se dice todos? All my family. All my family is special for me. And you? And you, Franklin? In my case, the most special person for me is my mother, because he is a person with who the most supports me in madness. Next. The second question, Harris. Harris. Yes. What do you prefer, to eat seafood or Chinese food? Seafood or Chinese food? What do you prefer, Harris? Chinese food, because it's more delicious. Excellent. And you? In my case, I prefer Chinese food. Next. Sophie. Perdón, no escuché. No, si solo una vez hemos dicho tu nombre, no te preocupes. Okay. Can you repeat me? No, si no ha dicho la pregunta, hija. Okay. Es que mire que aquí me están hablando y mamá me está interrumpiendo. Mal influencia. Okay, Franklin, please, your question. What do you prefer, Sophie? Listen to music in English or listen to music in Spanish? Excellent. Both, because I like English music and I like Spanish music, but I prefer English music more because the song is better, is more attractive, yes. Attractive. In my case, how do you say ambos? Both. In my case, TH. Of
of like music in English and Spanish. In Spanish. Solamente la palabra both con B de burro. Both. B-O-T-H. Both. Ambas. O ambos. Next. A Valeria. Vale. Ok. What country would you like to go down to and go? I would like to go in Spain. Why? Spain, because I like the cultura. Yes, si no te corrijo porque está bien. Okay, I would like to culture and I would like to visit Spain because I like the culture. I would like to visit Spain because I would like the culture and is a beautiful country. And it's all. And you? I would like to go Andorra because how do you say por su clima? For the weather. For the I would like to go Andorra because for the weather. Okay. We finish here for the time. Franklin, thank you so much. Nice participation. And the last student, who wants to participate? Who wants to participate? Who's missing? Hello, hello. Who's me? I don't know if Harris, me. Are you ready? Or Valeria? Or... Who say me? Okay, Valeria, thank you. Contigo termino por el tiempo. Okay, Vale, please. Okay. Go. First, Natalie. Okay, tell me. Okay, you go out often with your family. Oh, can you repeat? You go out often with your family. How often do you go out with your family? Well, maybe once a year. Wow. Maybe. Okay. Because I don't live with them, so it's more difficult to me. Okay. And you? Me, sometimes, because on the weekends, and weekends in the afternoon, I spend more with my friends. Next. Okay, Harris. What kind of food do you eat often? What kind of food do you eat often? Yes. Como que, ¿cuál es la comida que a menudo comes? I often eat the food of my mother. My mother's food. My mother's food. Regresemos la pregunta. And you? And I eat often. I often eat. Oh, okay. I often eat meat. Meat, okay. Yeah. Yes, perfect, yes. Yes. Okay, next. Next. The last one. Ya por el tiempo, el último o última. Okay. Katie. What kind of the music do you feel that you never listen to? I have never listened to music is bachata. I never listen bachatas and rancheras music. I never listen bachata
rancheras music. Excelente. Okay. Regresemos la pregunta. And you? In my opinion, I never listen music banda and rock. Banda music. Banda music and rock music. Okay, thank you so much, my dearest students. This is just was a simple, very dynamic related with the conversation in English. Now, please, everybody pay attention to the new topic. By the way, this is the last topic of the module number 4. This is the last one. So, can you please, Nati, read the information on my screen? Thank you. Okay. Topic, have, got. When we are talking about possessions, relationships, and characteristics of people or things, we can use have. The got forms are more common in a informal style. Have got, an obligation, more informal, or information. Sorry, I'm so sorry for that. Okay, we have two options. The verb have and the verb have got. Teacher, ¿cuál es la forma correcta de decir yo tengo? I have got or I have. Both ways are correct. But the difference is I have is formal. It is informal, and have got is for an obligation or is more informal. For example, I have the subjects I, you, we, you, they. I have, you have. We have, you have, they have. But when we have the third person, he, she, and it, we need to change the form. We say he has, she has, it has. For example, I have a house, you have a doll, he has a car, she has a bicycle, it has a ball, we have a school, you have an exam, they have a test. So remember, when we have he, she, or it, we need to switch for have into has. Or if you want, you can say Carlos has, Elena has, el perro has, the dog has. Remember, we use it for places, things, and animals. Look at this. Have or has. Utilizamos have para las personas que yo acabo de mencionar. I, you, we, you, they. Y has para he, she, it. Quiero escuchar sus audios. He has. He has a ball. Okay, number one. He has a ball. He has a lot of friends. She has. Dígame la oración completa. Ajá. He has a lot of friends. Next. We have a room. We have a room. The children have. Los niños tienen. Y recuerden que la palabra children es, ya está en plural. No necesita ese. Para decir los niños tienen, the children have. No necesita ese porque ya está en plural. Continue. They have tickets. Continue. The boy has a car. The boy has a car. Next. It has a window. Next. The table has four legs. Quitar el A. No es the table has A. No, aquí sería the table has four legs. Cuatro patas. The girl has a friend. My mother has long hair. My mother has long hair. Quitémosle el A. Next. Her parents have a big house. Sus papás tienen. Her parents have a big house. Next. Look at her. Pregunta. Did they have a child? ¿Tienen ellos un niño? Do they have a child? Does, next. Does he have a friend? Next. Does she has a doll? Next.
es doll? Muñeca, muñeca. Doll. Do they have a book? Next. They don't have any bags. Excellent. Next. He doesn't have a pet. Aquí hay un error. Es he doesn't have. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo ya tengo, en este, permítanme acá un minutito. Ahí estoy. Cuando yo ya tengo el auxiliar doesn't, el siguiente verbo va normal. He doesn't have, ya no es has porque ya tengo el auxiliar, doesn't. Entonces ahí el verbo queda igual. He doesn't have a pet, él no tiene una mascota. Ok, 5 segundos, ubiquémonos en esa página. 5, 4, 3, 2, and 1. Have got. Wait a minute, please. Voy a desactivar algunos audios, porfa, para que no me haga interrupción. Muchas gracias, van a disculpar. Ok, have got. We can use have in several different ways. O sea, podemos utilizar este verbo en muchas formas. Auxiliary verb es un verbo auxiliar. We use have o has an auxiliary verb to form the present perfect tense. For example, have you seen my pen? ¿Has visto mi lapicero? Have you seen my pen? He hasn't had a holiday for 10 years. Él no ha tenido vacaciones por 10 años. Lo utilizamos para possession. Cuando digo yo tengo, ella tiene, tú tienes, etc. We use have as a verb to talk about possessions, relationships, illnesses, and the characteristic of people and things. Excuse me? ¿Qué significa illness? Illness viene de enfermedad, también se dice sick o ill, y aquí sería enfermedades. People and things. We form questions and negative with the auxiliary verb do, does, and did. Por ejemplo, I have a Toshiba laptop. Pregunta, does she have any children? Ojo, cuando ya tengo un auxiliar, ya no respeto la regla del uso de has, como en el caso de she. She has, it has, he has. Como ya tengo el auxiliar, el verbo va normal. Does she have children? Any children? You have a terrible cold. The car doesn't have any air conditioning. I didn't have time to do my homework. Do you have any problems with the exercise? In Britain, people often say have got instead of have. En este caso, las personas utilizan el have got en vez de have. The structure is the same as the present. Have and has plus got past participle or get. But we use it to talk about the present. Teacher, como estoy en clase de mate, me siento. No se preocupe que está fácil el tema. Por ejemplo, ya no digo I have a Toshiba laptop, sino que digo I've got a Toshiba laptop. Lo único que hice fue contractar la palabra I have por I've. I've got a Toshiba laptop. Has she got any children? You've got a terrible cold. The car hasn't got any air conditioning. Have got is informal. Have got es una manera informal de decir yo tengo, tú tienes, este tiene, nosotros tenemos. It is common in conversation, but not usual in writing English. Solamente en el Britain English. We don't use got in the past. Y no se utiliza el got en el pasado. Por ejemplo, when I was at the university, I had a motorbike. No se dice I had got. Cuando ya voy a estar en pasado, cuando ya tengo el verbo en pasado, que en este caso el pasado de have es had, tener y tuve, ya no necesito agregar el got. I have got a motorbike. Incorrecto. Solo sería I had a motorbike. Yo tuve
una motocicleta. Actions. Utilizamos have. We use have plus object to talk about different actions. In this expression, have can mean, se puede significar, to eat, to drink, to take, to enjoy, to give birth, to. To eat and drink, for example, have breakfast, have lunch, have dinner, have meal, have a drink, have coffee. ¿Cómo así, teacher? Yo digo, yo tengo que desayunar. ¿Cómo sería esa expresión? Yo tengo que desayunar. I have got breakfast. Have breakfast. Solamente así. Yo tengo que desayunar. I have breakfast. I have lunch. Como el I y todo eso. Ajá. Dinner, yo tengo que cenar, have meal, tengo que tener alguna comida, have drink, tengo que beber, have drink coffee, tengo que beber café. Bañarse, have a bath, have a shower, have a rest, tomar un descanso, have a holiday, tener vacaciones, have a day off, día libre. Por ahí un alumno me dijo, día pagado, teacher. No, day off, yeah. Esto lo utilizan mucho en los call centers. Day, hey, hoy es my day off, dicen ellos. Hoy es mi día. Libre, day off. And rest, tomar un descanso. Have a baby, tener un bebé. Pero en este caso, aquí puede ser a shower, ducharse, tener una ducha. O have a bath, o bañarse. Pueden ser cualquiera de las dos expresiones. Esta de acá, por ejemplo, have a baby. Hey, ella va a tener un bebé muy pronto porque ya va a nacer. ¿Cómo sería esa oración? She has a baby. She's going to have a baby. Ella va a tener un bebé. She's going to have a baby. A baby. Por ejemplo, dice, some verbs can be used as a noun after have. Nadar, have a swim, have a ride, have a wash. En este caso, walk. Chat and look, por ejemplo, have a walk, have a chat, have a book, have a look, y have a book in place. Have and has, got cannot be used when have refers to an action. Es una obligación en el caso del have got o has got. Por ejemplo, we use have and have got plus to infinity to talk about obligation and rules, para obligaciones y reglas. Yo sé que ahorita ya se está durmiendo, no se preocupe que este tema es fácil, ya lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. I've got to go, yo tengo que ir. I have to go to the doctor this afternoon, tengo la obligación. I have to go, o sea, tengo que ir al doctor. I have to go to the doctor this afternoon. We've got to do, o we have to do this assignment for the next week. Assignment es muy parecido a homework. Ok, quiero que observe acá. En este caso, lo único que yo voy a hacer es pasar las oraciones en forma corta. Por acá, creo que tenía yo ese cuadro. Permítanme un minutito. Regálenme un minutito. Yo me acuerdo que tenía ese cuadro por acá, creo que lo tenía. Y yo creo que lo quité. Observan mi pantalla, ¿verdad? Yes. Este es el cuadro. Este es el cuadro. Lo voy a poner por acá. Vamos a meterlo por acá. Vamos a meterlo aquí y lo vamos a posicionar acá. Excelente. Ok. Quiero que observen este caso. Las formas, la forma corta en este caso. I have got. La forma corta, contractada, I've got. En pregunta, have I got? I haven't got. Negativo, yo no tengo, I haven't got. Esta es la forma corta, contractada. En el caso de he, she, it, es, ya no digo, he has got. Él tiene, sino que digo, he's got. Ya no digo, she has got, ella tiene, sino que digo, she's got. It has got, ya no. ¿Hola?
Y he's got no se confundiría con he's. He's got, él tiene forma contratada. En este caso, he has got, forma larga. O sea, tenés que pronunciarlo bien para que no se confunda. Por ejemplo, él tiene una casa. He has got a house. Él tiene una casa. He's got a house. Una forma más corta. Que de hecho les voy a explicar algo. En Estados Unidos la gente no habla en la forma larga. O sea, la gente no dice, él tiene una casa. He has got a house. La gente dice, he's got a house. De un solo lo dice la gente. O sea, por eso es que ellos nos enseñan las formas cortas. Porque en Estados Unidos, ellos más que todo utilizan las palabras cortas. Porque igual que los salvadoreños, hablamos tan rápido. Que no nos gusta decir las cosas así como que largas, sino que las cosas más cortas. En el caso de nosotros tenemos, we have got, forma contratada, with got. Nosotros, ustedes tienen, you have got, you've got. Ellos tienen, they have got, they've got. Y en pregunta, como se los he enseñado para cualquier otro tema, solo cambio la posición del verbo. Have we got, have you got, have they got? Preguntas hasta acá, por favor, porque esto es pura gramática, señores. Questions? Teacher, yo pensé que cuando uno decía que tiene algo, solo sería have o no el got. Ah, vaya, but. Excelente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿cómo traduciría, Valeria, yo tengo una casa? I have a house. Excelente. Yo tengo una y está perfecta la oración. Pero ¿por qué en la regla gramatical nos enseña el uso de got? ¿Cuál es la diferencia entre have y have got? Informal e informal. Informal e informal, informal e informal. Informal. Ah. Informal y formal, en este caso. Informal y formal. Ok, con esta página voy a... Dígame, hija. ¿Puedo volver a pronunciar cómo se pronuncia I've got en abreviado? O sea... Aquí voy. Espérame que... Aquí estoy. Ok. En el caso de he... No, I, you, I and you. Las primeras dos. Ok, yes. I have got, forma larga, yo tengo. I've got. I've got a house. I've got a dog. I've got a motor. I've got a computer. ¿Cómo decir la I, la I? I've. Como que topas los dientes a tu labio inferior. Ajá, exacto. Okay. I've got. ¿Cómo? I've got. I've got. Para poder pronunciarlo. I've got. I've got. Ajá, vaya, ahí lo mandó Sophie. I've got. I've got a house. I've got a car. I've got a computer. Y con el he y el she. He's got. Ese es más fácil. He's got. I have a question. Yes, tell me. How can I see the difference at the moment when I write with the perfect tense? When you use have, because got is a verb that is in past, right? But yes. Have that you use for the perfect tense, how can I distinguish the difference? Okay, the difference is, first of all, obviously, the pronunciation. You need the first one. And second, the rule said, when you have or when you want to speak in past, the rule say we don't need the auxiliary got. We don't need to use the auxiliary got. When I want to say that I have, como yo tenía algo, I have got en vez de have. Yo creo que Nati puso esa oración. Yo tenía un, ¿qué pusiste, Nati? Yo tenía,
have you have. Entonces ahí ya no, según la regla gramatical, have you had, exacto. Según la regla gramatical, when you are speaking in past, you don't need to use got. It is the same. So in this case, the first auxiliary is in past. Had, had you have. Entonces ya el siguiente verbo cae en presente simple. El primero es en pasado y el segundo ya es en presente simple. Had you have. Ya no puedes decir, have you got? No, ya no. Porque dice que ya en pasado ya no puedes utilizar got. Entonces ya el siguiente, ya ahí sí ya sería en vez de got, sería have. Exacto. Ya entendí. Solo un consejo para no sé quién preguntó cómo distinguirlo con el is y todo eso. Lo vas a distinguir porque siempre que uses el verbo to be, el siguiente verbo tiene que ir con el ing. Yes, no alcanzas a distinguirlo con la pronunciación, porque también yo a veces tenía problemas con eso. And thank you so much. Thanks for the information. And you are going to difference, you are going to have the difference between from the pronunciation. Thank you so much. Okay. Pay attention to this one. Con este ejercicio termino. ¿Y para pronunciar en negativo haven't contractado? Haven't, así como lo acabas de decir, haven't got, hasn't, negativo, hasn't got, she hasn't got, ella no tiene, she hasn't got, nosotros no tenemos, we haven't got. Que de hecho los alumnos prefieren no utilizar el got, fíjate. Ellos prefieren quedarse simplemente con el have o has. ¿Y el get no se puede usar sin el have? Claro que sí. Por eso te digo, hay muchos alumnos que prefieren decir I have a house en vez de decir I have got a house. ¿Y puedo decir I got o I got? Vaya, el verbo solo ya significa otra cosa. Si vos me decís... decir I got it o algo así. Ajá, entonces ahí ya cambia el verbo, entonces ya no estás diciendo yo tengo, sino que estás diciendo yo obtuve. Pensé que era lo mismo como no. Ay, lo tengo, ahí ya así. Cambia, ajá, ahí ya cambia, ya no digo I have a house, sino que digo I got a house, yo obtuve una casa. Excelente observación, Sophie. El pasado de get, ¿verdad? Es el pasado de get. Por ejemplo, yo no digo, I have 10 in the exam. Yo tengo 10 en el examen. Si le quito el have y le quedo el got, I got 10 in the English test. Yo obtuve 10 en el examen de inglés. Ya no digo, yo tengo. Es depende de cómo lo quieras usar y depende del contexto de cómo lo estés hablando. Pero sí, claro que le puedes quitar el have y dejarle solo el got. Pero entonces ya el significado cambia. Ya no dice yo tengo, sino que dice yo obtuve. Porque es el pasado de get. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Chicos, voy a trabajar esta página el día de mañana. El día de mañana, si usted puede hacerla solita en su casa y solito en su casa, hagámosla. De todas maneras, si no lo podemos hacer o si se quiere esperar hasta mañana, lo hacemos hasta el día de mañana, porque les quiero seguir explicando mejor todavía ese tema, que como les digo, la diferencia es que en la forma normal yo digo I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Y ya en esta forma más informal, I have got, you have got, she has got, he has got, it has got, we have got, they have got. Entonces, me voy a quedar hasta acá, chicos. Gracias a todos los que se conectaron y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir al chat privado. Pasen una feliz noche, descansemos y nos vemos mañana. See you tomorrow, guys. Bye. 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 Vamos a descansar. Bueno, ustedes, yo tengo otra clase.